Bien, esto es una integral de un examen de matemáticas del MIT. Y vamos a ver cómo lo podemos resolver. Una integral complicada, pero interesante. Tenemos lo siguiente: la integral del seno en este rango de aquí, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que se nos va a ocurrir es el siguiente cambio de variables. Voy a llamar t cuadrado será igual a y. Y el diferencial de t, derivando aquí, pues va a tener una forma de este estilo, ¿vale? Entonces, claro, si t cuadrado es igual a y, los límites van a ser de 0 pi cuadrado cuarto, pues claro, van a ser pues exactamente como la raíz, es decir, de 0 a pi medio. Por tanto, esto lo voy a poder escribir de la siguiente forma: la integral de 0 seno de t por 2t diferencial de t, ¿de acuerdo? Y me queda una integral con una forma de este estilo. Esta integral de aquí la vamos a poder resolver por partes, es decir, recordemos que esta es la fórmula de la integración por partes y lo que nos proponemos es realizar los siguientes cambios de variables. Voy a llamar a ut y diferencial de v será seno de t diferencial de t. Por tanto, integrando esto de aquí, me va a quedar v, ¿de acuerdo? Y todo esto lo voy a aplicar aquí, a ver qué es lo que obtenemos. Y esto, aplicando la fórmula de aquí arriba, me voy a encontrar con lo siguiente: más la integral de coseno de t diferencial de t, ¿de acuerdo? Si hacemos esto, me va a quedar fácilmente, y la integral de esto es muy sencillo, es el seno. Si ahora doy valores, me encuentro que esto va a ser igual. Me encuentro con esto de aquí. Y si, claro, si doy pi medios, el coseno de pi medio es 0. El seno de pi medio sí va a ser 1. Y luego al dar 0, es 0 por el coseno de 1. Y el seno de 0 es 0. Entonces me voy a encontrar que esto de aquí es exactamente igual a 1. Con lo cual, esto va a ser 2 por 1 menos 0, que es igual a 2. Es decir, me encuentro que es la solución al problema. Bien.